Bueno, ya está, sabe, güey. Dale tu bellísimo, güey. En Italo. Ni sani. Esto no va a ser. No, si ya ni yo todo lo que llevo aquí ya. Ni capi, ya. Ya está, sabe, güey. Ya está, sabe, güey. No llevo nada. Acá. Ya manero, soy yo, soy una guadnuga ya. Voy a. Y la paso a llegar, voy a cono. Sí. Y sale tu camisa con el tuto yo. Ya. Yo, bueno. Situaciones, ¿sabes? Thank you.
bueno. Y veracruzanos. Puro soberano ya. Thank you.
cante, ya, 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 cante, porque si no. No hay pastel, no hay pastel para los niños que no cantan, los que no cantan. No, vamos a tener unas palabras del hermano mayor para el hermano menor. Que se pare. O quiere un mezcal. La esposa tiene la palabra. Se la dono al hermano mayor. Por ser. Se la dono a otro, por ser el familiar más. Más grande. Llama a los niños que vengan a cantar, mi niñita. ¿Sí? Sí, que vengan. ¿Y el otro? Llama a tus amigos, fíjate. Tomar foto para la foto, foto con el Joshua. Dijiste que tuviste una foto. ¿Vas a cantar? ¿Sabes cantar el reto? ¿Sabes cantar o no? Bueno, ya te sabes, güey. Un ratito, güey, díselo, güey. En Italo. Ni sani, entonces no vas a ir, no enseña ni yo tomo mi chico que ya, y ni capo y nadie. Si antes a ver, quizás tú me dices, soy pa' chico, güey. Soy mi mamá. No yo nada. Acá, mi amaneo no son yo, soy una cual nunca ya, cuidado. Y la cosa ni llega a cuidar con no, sí, de sani, tú me dices, tú tuyo. Ya, yo, bueno, sin pasión, ¿sí? Sí, 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 sí. Ay, hijo, bueno, sí, cosa más. Me quiero quedar, ¿sabes? Están muy gallegos, están muy todos. Son los vintas, son los dos, me acuerdo un gato bien, me hizo un digitado. Yo, sí, lo que hay, va a ser nota, y tengo una llanza, no puedo yo. Me gané, la chingue, si tuviera, de santo y todo. Mi familia, mi papá, mi mamá, pues, mi guitarra. Ya tomo un gusto, no cubo bichis a la cual la pía también, ya tomo un tosin gasto en yusco, ¿no? Y la cual ya lo cogen. Gracias. Y yo, pues yo, pues yo, pues yo, ya en gallina, yo ya, pues yo, cátaro, me hago el pasero, yo me cátaro. ¿Qué es la cátaro? ¿No quiere venir? Está enojada. Está enojada. ¿Por qué no quiere venir? A los llevo sin maletra, unas mujeres y esa salud. Estás sola, son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos aquí. Despierta, Chucho, despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. ¡Bravo! ¡Alabado! 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 Mordida, queremos pastel, queremos pastel, 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 pastel. Thank you.
desde la tierra mixteca, para nuestros hermanos huastecos, hidalguenses, poblanos y veracruzanos. Puro soberano ya. We'll be right back.
La iglesia ofrece la misa a la Virgen para que ella nos proteja. Aquí está la Virgen de Juquila. Y vamos a pedir en esta misa por nuestro hermano Marcelo Jesús López Rojas, quien cumple años, y por toda su familia. Vamos a pedir al Señor que este año sea un año de mucha bendición y prosperidad para todos nosotros. Juntos como hermanos, miembros de la iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Juntos como hermanos, miembros de la iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tus visitantes. Hermanos, hemos terminado un año y por la gracia de Dios hemos comenzado otro. Para participar dignamente en esta misa, en los primeros minutos de este nuevo año, pidamos perdón al Señor por los pecados cometidos en el año pasado. En silencio, revisamos nuestra vida y pidamos perdón al Señor por los errores cometidos. Llenos de profundo arrepentimiento, decimos los unos por los otros: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús,
ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oremos, Señor Dios, que por la fecunda virginidad de María diste al género humano el don de la salvación eterna. Concédenos sentir la intercesión de aquella por quien recibimos al autor de la vida, Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Tengan la bondad de sentarse, hermanos, vamos a escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro de los Números. En aquel tiempo, el Señor habló a Moisés y le dijo: di a Aarón y a sus hijos, de esta manera bendecirá a los israelitas. El Señor te bendiga y te proteja, haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda su favor. Que el Señor te mire con benevolencia y te conceda la paz. Así invocarás mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos a responder al Salmo. Ten piedad de nosotros, Señor, y bendícenos. Ten piedad de nosotros, Señor, y bendícenos. Ten piedad de nosotros y bendícenos. Vuelve, Señor, tus ojos a nosotros, que conozca la tierra tu bondad y los pueblos tu obra salvadora. Ten piedad de nosotros, Señor, y bendícenos. Las naciones con júbilo te canten, porque juzgas al mundo con justicia. Con equidad tú juzgas a los pueblos y riges a la tierra, a las naciones. Ten piedad de nosotros, Señor, y bendícenos. Que te alaben, Señor, todos los pueblos, que los pueblos te aclamen todos juntos. Que nos bendiga Dios y que te rinda honor el mundo entero. Ten piedad de nosotros, Señor, y bendícenos. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. En distintas ocasiones y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por boca de los profetas. Ahora, en estos tiempos, que son los últimos, nos ha hablado por medio de su Hijo. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los pastores fueron a toda prisa hacia Belén y encontraron a María, a José y al niño recostado en el pesebre. Después de verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño, y cuantos lo oían quedaban maravillados. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron a sus campos, alabando y glorificando a Dios por todo cuanto habían visto y oído, según lo que se les había anunciado. Cumplidos los 8 días, circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús, aquel mismo que había dicho el ángel antes de que el niño fuera concebido. Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor Jesús. Tengan la bondad de sentarse, hermanos. Quisiera en esta ocasión, si me lo permiten, hablar un poquito sobre la teología del tiempo. ¿Por qué quisiera hablar un poquito sobre la teología del tiempo? Porque hemos terminado cronológicamente un año y hemos iniciado cronológicamente otro año. Y cada año se compone de 365 días que están ordenados sistemáticamente dentro del tiempo. Sin embargo, para nosotros los creyentes de verdad, porque hay creyentes que dicen que creen en Dios, en San Juan, y entonces nunca van a la iglesia, pero se meten en todo, hermano, opinan de todo,
parecen de esos loros que nosotros tenemos para el creyente. El tiempo es salvación. ¿Y cuál es la teología del tiempo? Fíjense, para los filósofos presocráticos antes del 430, un tal Heráclito decía que el tiempo era una serie de acontecimientos, un devenir constante. Pasan y pasan y pasan las cosas, y lo que ya pasó ya jamás volverá a pasar porque ya pasó. Eso dice la filosofía del tiempo. Para los pedagogos, los que enseñan, los que tienen el arte de enseñar, de educar, de transmitir la verdad, dicen ellos que el tiempo es un recurso no renovable. Es decir, si tú no aprovechaste el tiempo en la educación, pues ya pasó ese tiempo, ya se perdió, ahora viene otro tiempo. Pero sin embargo, para los creyentes, dice, para los creyentes, el tiempo es un regalo que Dios nos da para hacer el bien. Ha terminado el 2020. Mucha gente que conocimos o que amamos murió en el año 2020. Empezó el año 2020, pero no terminó porque se les acabó el tiempo. Dios nos sigue regalando el tiempo para hacer el bien. Y aquí entra la vida del cumpleañero. Don Jesús, un año más de vida, ¿dentro de qué? Dentro del tiempo. Dentro del tiempo. ¿Qué quiere decir? Que Dios le está concediendo más tiempo para hacer el bien. Porque Dios nos da el tiempo como un regalo. Dios nos da el tiempo como una bendición. Hasta el momento en el que Dios diga, ¿sabes qué? Aquí se acaba el tiempo. ¿Y por qué el tiempo tiene esa riqueza? Porque Dios, siendo eterno, se hizo tiempo. Esto celebramos nosotros en Navidad. ¿Cómo se llama esta imagen? El niño. ¿El niño, ve? Jesús. El niño Dios. No, el niño, dile el niño Dios, porque si dice el niño Jesús, es decir, ¿cómo estaba bonito Don Chucho cuando estaba chiquito? El niño Dios, niño porque es hombre como nosotros, comparte nuestra naturaleza, y Dios porque es divino. Ahora, este Dios que es eterno se metió en el tiempo porque se hizo carne. La palabra carne en hebreo se dice basar. ¿Qué quiere decir? Se hizo frágil. Se hizo historia, se hizo pequeño. Por eso el tiempo para nosotros los creyentes ya no es solamente un constante devenir o pasos de días y de días y de días y de días, no. Dios nos salva en el tiempo. Porque Él se hizo, ¿qué? Tiempo. ¿Qué le vamos a pedir al Señor hoy, hermanos? Fíjense, es la primera misa del año, dentro de los primeros minutos del año. Vamos a pedirle por todos nosotros, por toda la familia, por don Jesús, por sus proyectos, sus planes, para que el Señor en este año bendiga nuestro tiempo y nos conceda más tiempo, que no solamente nos permita comenzar el año, sino también terminar, porque mucha gente comienza y ya no termina. Y fíjense que no es mucho, son 365 días, no es nada. Si yo les pidiera, cuenten cuántos cuadros hay aquí, a lo mejor hay 365, es un año, no es nada. Pues. Y también pedir al Señor que nos proteja a todos. Yo le decía a Ángel y a mi hermano otro día, yo solamente le pido al Señor este año que viene, que no me enferme, nada más eso. Estando sano, apreciamos la familia, trabajamos, convivimos, que no me enferme. Yo creo que eso es lo que debemos de pedir al Señor, que no nos enfermemos, que estemos sanos, porque la salud también es algo que quiere Dios. Vamos a pedir esto al Señor, hermanos, en esta noche ya madrugada del año 2021. Somos los primeros, a lo mejor,
de esta zona, celebrando esta misa ya en los primeros minutos de este año. Decimos todos, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Cantamos. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y el trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Señor Dios, que das origen y plenitud a todo bien, concédenos que al celebrar llenos de gozo la solemnidad de la Santa Madre de Dios, así como nos gloriamos de las primicias de su gracia, podamos gozar también de su plenitud. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar y bendecir y proclamar tu gloria en esta conmemoración de Santa María, Madre de Dios, siempre Virgen. Porque ella concibió a tu Hijo único por obra del Espíritu Santo y sin perder la gloria de su virginidad, hizo resplandecer sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo, Señor nuestro. Por él, los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor. Hosanna en las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor, en unión del coro de tus ángeles en el cielo, y alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosanna en las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Por tu preciosa sangre, Señor, misericordia. Por tu preciosa sangre, Señor, misericordia. Por tu preciosa sangre, Señor, misericordia. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, para celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Ten misericordia de todos nosotros, de manera especial de nuestro hermano Marcelo Jesús López Rojas, quien hoy da gracias por un año más de vida. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él,
A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios, hermanos, os damos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danosla. Hermanos y hermanas, este es Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios que ha entrado para bendecir el tiempo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Puta, venimos, hermanos. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Vamos a darle gracias al Señor por todos los beneficios que nos ha dado. Sobre todo, vamos a darle gracias por el milagro de la vida. La vida es un milagro que Dios nos regala, y vamos a darle gracias al Señor. Celestiales que hemos recibido con alegría sean fuente de vida eterna para nosotros, que nos gloriamos de proclamar a la siempre Virgen María como madre de tu Hijo y madre de la Iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios Padre Todopoderoso, tu palabra santifica todas las cosas. Derrama tu bendición sobre esta agua que vamos a utilizar con fe para implorar el perdón de nuestros pecados y para alcanzar la protección ante la enfermedad y las acechanzas del diablo. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. ¿Está pegada? No, ¿está sembrada, no? Sí. Ah, con razón podía yo. Derrama, Señor, tu bendición sobre este hermano nuestro, don Jesús, que en este día humildemente implora tu protección. Concédele, Señor, si es tu santa voluntad en este año, estamos iniciando la salud del alma y cuerpo. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén.
Dios te salve María, eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Y por intercesión de nuestra Madre Santísima, la Virgen María, les bendiga el Dios Omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia y los acompañe siempre. Amén. Hermanos y hermanas, con la bendición de Dios podemos continuar en paz. Demos gracias a Dios.